El abuelo le dejó a su nieto un violín y le enseñó una extraña melodía. Nadie lo entendía hasta que el abuelo lloraba con amargura, con el corazón destrozado al ver a su nieto llorar. El pequeño, apenas un niño, lloraba totalmente desconsolado por su madre. La ausencia le dolía en lo más profundo de su alma. El abuelo, que había trabajado toda su vida con esfuerzo y dedicación, ahora se encontraba en una situación muy difícil. Su bolsillo estaba vacío y la comida escaseaba. No tenía más remedio que trabajar sin descanso para poder sobrevivir. Pero lo que más le dolía al abuelo era ver a su nieto sufrir, no poder brindarle el amor y la protección que merecía. El pequeño, con lágrimas en los ojos, le suplicaba a su abuelo que trajera a su madre de vuelta, que la extrañaba tanto. El abuelo, con el corazón desgarrado, por supuesto, tomó al pequeño entre sus brazos y le prometió que haría lo que fuera para que su madre regresara. Le dijo que la amaba con todo su ser y que nunca lo dejaría solo, que siempre estaría a su lado para cuidarlo y protegerlo. El abuelo secó las lágrimas del niño con sus manos curtidas por el trabajo y le dio un beso en la frente. Prometió que trabajaría sin descanso para darle lo mejor, para que nunca más tuviera que sufrir. El pequeño, con ojos llenos de esperanza, sonrió tímidamente y se aferró a su abuelo, sintiendo su amor y su protección. Juntos se abrazaron con fuerza, unidos en el amor y la adversidad. Así comenzó la historia de un abuelo y su nieto, luchando juntos en un mundo difícil y cruel, pero con el amor como su arma más poderosa. El señor Antonio tomó el violín con cuidado y comenzó a tocar una melodía triste y nostálgica. Su nieto Esteban lo observaba con atención, admirado por la maestría de su abuelo en la música. Pero algo en la mirada del abuelo, en la forma que tocaba esa melodía, hacía que Esteban sintiera que algo era más que una simple canción. Sí, era como si hubiera un secreto detrás de esa música, algo que su abuelo quería decirle pero que no podía explicar con palabras. El abuelo le enseñaba a Esteban a tocar esa melodía con dedicación y paciencia, como si su vida dependiera de ello. Aunque el niño se esforzaba, no lograba comprender el verdadero significado de aquella canción. Solo sabía que era un secreto que algún día tendría que descubrir. El señor, con una mirada llena de cariño, le dijo que esa melodía era muy importante, que tenía un valor muy especial. Le prometió que algún día entendería un significado y que entonces descubriría aquel secreto que había detrás de aquella melodía. Esteban seguía practicando cada día, dedicándose a perfeccionar su técnica en el violín. La melodía lo acompañaba en su mente y su corazón, como una promesa que algún día se haría realidad. El tiempo había pasado para el abuelo Antonio. Su cuerpo ya no era el mismo y la enfermedad lo consumía poco a poco, pero su mente y su corazón seguían llenos de amor y de pasión por la música. A pesar de que sabía que su tiempo en este mundo era limitado, su mayor anhelo era ver a su nieto Esteban tocar esa triste melodía en el violín. Había sido un secreto durante tanto tiempo, su tesoro más preciado, y ahora lo dejaba en manos de su nieto para que lo siguiera cuidando. Esteban, ya más grande y con muchos años, sabía que su abuelo estaba enfermo y que le quedaba poco tiempo de vida, pero su determinación por aprender a tocar la melodía nunca disminuyó. Sabía que era la promesa que había hecho a su abuelo y que debía cumplirla. Cada vez que iba a visitarlo, este le preguntaba cómo iba su progreso en el violín. Esteban, con una sonrisa tímida y mostrando lo que había aprendido, y le prometía seguir practicando y, por supuesto, mejorando. El abuelo, con lágrimas en los ojos, le decía cuánto lo amaba y lo orgulloso que estaba de él. Sabía que su nieto era un talento nato en la música y que con el tiempo llegaría a ser un gran músico. Pero también sabía que su tiempo en este mundo se estaba agotando. Quería ver a Esteban tocar la melodía antes de partir,
Quería escuchar la música que había sido su compañía durante tantos años. Y así, una tarde de otoño, Esteban llegó al hogar de su abuelo con el violín en mano. El abuelo, debilitado por la enfermedad, estaba recostado en su cama, pero sus ojos brillaron con emoción al ver a su nieto con aquel instrumento. El chico tomó el violín con delicadeza y comenzó a tocar la melodía que tanto había practicado. Sus deseos eran satisfacer a su abuelo. Y por supuesto que en ese momento tomó aquel instrumento. Sus dedos se movían con destreza sobre las cuerdas, produciendo una música que llenó la habitación de tristeza y de belleza. El abuelo cerró los ojos, dejándose llevar por la música de su nieto. Era como si la melodía lo llevara a un lugar lejano. Un lugar donde la belleza y la tristeza se unían en una sola. Cuando Esteban terminó de tocar, el abuelo abrió los ojos y le dijo con voz débil pero llena de amor: "Gracias, mi querido nieto, por hacer realidad mi sueño. Ahora puedo partir en paz, sabiendo que mi legado de amor por la música está en buenas manos." Esteban, con lágrimas en los ojos, le prometió que siempre recordaría el secreto detrás de la melodía, que siempre llevaría consigo el amor y la pasión por la música que le había enseñado su abuelo. Y así, el abuelo Antonio cerró los ojos por última vez, dejando atrás un legado de amor y música que su nieto llevaría siempre en su corazón. El corazón de Esteban se desgarró en pedazos al ver a su abuelo Antonio partir de este mundo. Era como si una parte de él se hubiera ido junto a su abuelo, dejándolo solo y desamparado. Pero lo que Esteban no sabía era que su abuelo tenía un secreto más profundo detrás de aquella extraña melodía que había enseñado. Una verdad que lo dejó solo en el mundo, llorando por su tierno y dulce abuelo. Y así, con el corazón roto, Esteban salió a las calles con su violín, tocando siempre la misma melodía, como si hubiera algo, como si su abuelo le hubiese dicho que lo haga antes de partir, pero la gente lo tomaba como loco, lo humillaban y lo rechazaban, sin entender el dolor que lo consumía. Esteban se sentía solo y desamparado, como si el mundo entero hubiera perdido su belleza y su luz, pero nunca, absolutamente nunca, dejó de tocar aquella melodía. Nunca lo dejó de buscar a su esposa en cada nota que salía de su violín. Y así pasaron los días y las semanas y los meses. Esteban seguía tocando aquella melodía en las calles, sin encontrar lo que buscaba. Esteban se sentía solo y abandonado en un mundo que no comprendía su dolor. Él tocaba esa melodía en busca de algo, en busca de respuestas, pero la gente solo lo trataba con desprecio y burla. Cada día era más difícil para él y la tristeza lo consumía, haciéndolo llorar en silencio por las noches. Pero Esteban no podía dejar de tocar, porque sabía que detrás de cada nota había un mensaje de su abuelo, una promesa que él tenía que cumplir. Él no era un loco, no, simplemente seguía su corazón y su amor por su abuelo. Aunque eso significara soportar la crueldad de la gente, Esteban estaba sentado en una esquina del aeropuerto, con su viejo violín en las manos y un sombrero en el suelo para que los transeúntes dejaran algunas monedas. Habían pasado los años desde que salió de su pueblo natal con la promesa de encontrar el secreto que su abuelo le había confiado antes de morir, pero ahora, después de tanto tiempo, no había encontrado nada. Solo había fracasado en todo lo que intentó hacer. El frío y el hambre eran sus compañeros constantes. No tenía a nadie a quien recurrir. En ese momento se sentía abrumado por la tristeza y la desesperanza. No sabía cómo seguir adelante. De repente una mujer se acercó a él. Sollozando, corrió hacia él y lo abrazó con fuerzas. «¡Esteban, mi hijo! ¡Soy tu madre! ¡Soy tu madre!», gritó con lágrimas. Esteban no podía creer lo que estaba sucediendo. Después de tantos años, su madre lo había encontrado gracias a la música de su violín. La melodía que había estado tocando en ese momento había sido la misma que su abuelo le había enseñado cuando era niño. La emoción lo invadió por completo. Abrazó a su madre y lloró de alegría, sabiendo que finalmente había encontrado a alguien que lo quería y lo apoyaría. Esteban estaba en el aeropuerto.
su violín en las manos, tocando una melodía triste que reflejaba su propio dolor y sufrimiento. Había pasado años buscando el secreto que su abuelo le había confiado antes de morir, pero todo parecía en vano. Estaba desesperado, sintiendo que su vida no tenía sentido. Sus manos temblaban y su corazón estaba en llamas, sintiendo el frío penetrar su piel y su estómago vacío. Se sentó en el suelo dejando caer su violín y dejándose llevar por sus lágrimas. Pero entonces una mujer empezó a llorar cerca de él y corrió hacia él. Era su madre, que lo había reconocido por la melodía que él tocaba. Esteban no podía creerlo. Después de tantos años, su madre lo había encontrado. Sus lágrimas se detuvieron por un momento mientras ella lo abrazaba con fuerzas. Los dos lloraron juntos, sintiendo el amor y la alegría que se había perdido durante tanto, pero tanto tiempo. Finalmente la vida de Esteban volvió a tener sentido. Su madre lo llevó a casa, donde le dio comida caliente y un lugar donde quedarse. Él encontró la fuerza y la determinación de volver a su búsqueda del secreto de su abuelo, sabiendo que ahora tenía a alguien a quien amar y apoyar. Así que Esteban tomó su violín y volvió a tocar. Pero esta vez su melodía era diferente, llena de esperanza y amor. Sabía que había encontrado lo que había estado buscando todo ese tiempo, el amor de su madre. El secreto que Esteban había estado buscando durante tanto tiempo finalmente se reveló. Su madre lo había dejado en busca de trabajo en el extranjero para poder ganar dinero y proporcionarle todo lo que necesitaba. Esteban se sintió sorprendido, pero también aliviado sabiendo que su madre lo había amado todo el tiempo y había hecho sacrificios por él. Todos quedaron asombrados cuando se enteraron de la verdad detrás de la melodía que Esteban había estado tocando en el aeropuerto. Era una canción de amor para su madre, una forma de decirle que estaba buscándola, que necesitaba su amor y su apoyo. Ahora Esteban tenía una nueva motivación para seguir adelante. Sabía que su madre estaba ahí para él y que juntos podrían superar cualquier obstáculo. La música se convirtió en su forma de expresar su gratitud y amor. Y siempre que tocaba, sentía que su madre estaba ahí con él, sosteniéndolo y guiándolo en el camino correcto. La vida de Esteban nunca volvería a ser la misma. Había encontrado el amor de su madre y su propósito en la música. Y a partir de ese momento, se dedicó a hacer lo que más amaba, sabiendo que su madre estaba orgullosa de él y lo apoyaba en cada paso del camino. Después de años de lucha y sacrificio, Esteban finalmente alcanzó su sueño. Se convirtió en uno de los violinistas más reconocidos del mundo, llenando salas de concierto con su música y su corazón, pero nunca olvidó de dónde venía y siempre recordó el amor de su madre y la canción que lo llevó hasta ella. Un día recibió una invitación para tocar en un concierto benéfico en la ciudad natal. Esteban no podía creerlo, por fin tendría la oportunidad de volver a casa y tocar para su familia y amigos. Se preparó con todo su corazón, sabiendo que era un momento muy pero muy especial. Cuando subió al escenario, todo parecía un sueño, pero entonces vio a su madre sentada en primera fila, con lágrimas en los ojos y una sonrisa en su rostro. Esteban tocó con todo su corazón, con una pasión que nunca antes había sentido, y el público se emocionó al escuchar la música. Cuando terminó la última nota, el público se puso de pie y lo ovacionó. Esteban se emocionó y las lágrimas inundaron sus ojos. Entonces, su madre se levantó y subió al escenario abrazándolo con todo el amor. «Estoy tan orgullosa de ti, mi hijo», dijo ella, llorando con felicidad. «Nunca dejaré de creer en ti». Esteban lloró junto a ella, sintiendo el amor y el apoyo de su madre. Sabía que había llegado tan lejos gracias a ella y que nunca habría logrado sus sueños sin su amor y su sacrificio. Así que Esteban tocó una última canción dedicada a su madre y así todos los que lo habían apoyado en su camino pudieron escucharla. Y mientras tocaba, se dio cuenta de que había encontrado el secreto que había estado buscando todo este tiempo: el amor. Un amor que lo había guiado, inspirado y sostenido a través de todos los obstáculos y dificultades. Y en ese momento Esteban se sintió más feliz que nunca antes en su vida, sintiendo la belleza de la música y el amor que lo rodeaba. Y así su historia llegó a su fin. Pero su música y amor vivirían para siempre.
amigo, hemos llegado al final de esta historia. Oye, cuéntame, ¿qué te ha parecido? Si te ha gustado, no te olvides en darle like, suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y compartir este video con todos tus amigos y familiares en todas tus redes sociales. Un abrazo y hasta pronto.